Mire, el gobernador Rutilio Escandón Cadena celebró la Navidad y llevó regalos a niñas y niños de la Casa Hogar Infantil del DIF. En 2023 se incrementarán los apoyos para adultos mayores y personas con discapacidad, dice el diputado federal Yaben Abarca. Inició el operativo de Fuerza de Tarea Regional de la Séptima Región Militar. Solventa la UNACH una deuda histórica gracias al apoyo del gobernador Rutilio Escandón Cadenas. Muy buenos días, amigos de TVO Noticias, al momento de Cuarto Poder. Qué gusto nos da saludarlos la mañana de este lunes 26 de diciembre de 2022. Con el gusto, por supuesto, de siempre, para informarle a usted de los acontecimientos que en las últimas horas se han convertido en noticia en el estado de Chiapas. Carlos César, te saludo con mucho gusto. Muy buenos días. Adolfo, buenos días a todos. Un placer saludarlos también en esta mañana. Saludos a quienes nos ven a través de TV3 Cable Next en Suchiapa, Canal 20 Cable Ilusión en Teopisca. A mis paisanos de Sintalapa y de Jiquipilas, gracias por estar con nosotros. Los que ya regresaron a sus actividades normales y los que siguen de vacaciones, con precaución, por favor. Ya ves que se ponen difíciles las carreteras. Sí, ¿no? Afortunadamente estos días ha estado sumamente tranquila, Tuxtla Gutiérrez, ¿no? Así es, bueno. Mire, vamos a la información porque el gobernador estuvo en la Casa Hogar Infantil del DIF esta tarde. El gobernador la Casa Hogar Infantil del Sistema DIF Chiapas, donde celebró la Navidad y entregó regalos a las niñas y los niños, al tiempo de reiterarles el compromiso de que todas las instancias de su gobierno estarán al pendiente de que cuenten con todo lo indispensable, especialmente en materia de alimentación, educación y salud, a fin de que crezcan sanos y felices. En este marco, el mandatario realizó la entrega de un vehículo de transporte debidamente equipado en beneficio de dicho centro de asistencia, lo cual facilitará y agilizará el traslado de la niñez y del personal a las diferentes actividades escolares, culturales, de recreación y de convivencia social. Asimismo, reconoció a todo el personal de la Casa Hogar Infantil del Sistema DIF Chiapas, quien les dijo, todos los días realizan una labor sensible, noble, humana y llena de amor en la misión de ayudar a que las niñas y los niños tengan un buen desarrollo y crecimiento y adquieran buenos hábitos. Continuando con este asunto de las celebraciones decembrinas, mi compañero Pepe Ortega nos presenta este mensaje, esta relatoría que dio el arzobispo de Tuxtla Gutiérrez. Monseñor Fabio Martínez Castilla encabezó la Santa Misa de Navidad en la Catedral Metropolitana de San Marcos en Tuxtla Gutiérrez. Dijo que Jesús está con nosotros y recordó que en la celebración de Nochebuena escuchamos el mensaje «No teman». El ángel decía a los pastores «No teman, les traigo una buena noticia. Jesús es la vida, Jesús es la luz y nosotros hoy como verdaderos hijos de Dios somos invitados a ser también testigos de la luz y testigos de Jesús que vive en nuestro corazón». Pidió que gocemos el abrazo de Dios en esta Navidad. Dijo que es necesario gozar el abrazo de Dios en cada uno de nosotros que tenemos preocupaciones, ya que quizás algunas cosas no han salido bien. Pero no estamos solos, Dios está con nosotros y por eso ante todo lo que nos puede afligir o preocupar es necesario escuchar al niño Jesús que hoy nos dice, si nadie te ama, mi alegría es amarte. Martínez Castilla dijo que celebrar la Navidad es celebrar el nacimiento de Jesús, es aceptar que Dios se ha hecho carne y se ha hecho compañero nuestro en el camino de la vida. Por eso San Agustín decía, hombre despierta, Dios se hizo hombre por ti. Y recordó que el Papa San León Magno decía, no hay razón para estar triste, todo un Dios está con nosotros. Por eso la Navidad es el abrazo del cielo, de Dios con la tierra, de Dios con nosotros. Es necesario experimentar el abrazo del niño, que se note la alegría de que no estamos solos. Por eso pidió recuperar la confianza en que Dios está con nosotros. Pidió tener confianza alegre en el caminar, porque dijo no estamos solos, pero también es una alegría y compromiso que Jesús esté con nosotros, porque tenemos que ser testigos de la luz. Por eso es necesario que se nos note esta alegría y confianza en este compromiso de amor con el hermano y pidió ser constructores de paz y de fraternidad en este mundo tan necesitado de amor de Dios. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, José Ortega.
Vamos a ver este trabajo de mi compañero Willy Chacón, don Jorge Luis, un talento innato. Un padecimiento de salud y la recomendación del médico llevaron a don Jorge Luis a descubrir un talento innato que lo ha llevado a restaurar alrededor de 3.000 imágenes religiosas de todos los tamaños en aproximadamente 6 años, convirtiéndose así en un trabajo que evidentemente disfruta hacer cada día. El señor Jorge Luis Cruz Rodríguez, de 64 años, nos contó que fue en 2016 cuando inició en el oficio de la restauración de imágenes religiosas sin tenerlo contemplado o planeado, ya que hasta ese momento se dedicaba a atender su negocio de ferretería, algo totalmente distinto. Lo que pasó fue que tiempo atrás comenzó a presentar diversos síntomas de estrés que empezaban a afectar seriamente su salud, al grado de requerir tratamiento médico, por lo que el médico le recomendó buscar una actividad extra a su trabajo diario para distraerse y descargar esa energía negativa. Fue así que se decidió por empezar a trabajar en la restauración de imágenes, debido a que su esposa las comercializa desde hace 40 años en el mercado de los ancianos, pensando en todas las veces que se rompió alguna y no tenían quien las restaurara, siendo una pérdida. Sin conocer nada del oficio, sin ningún conocimiento o técnicas al respecto, comenzó con esa nueva aventura, que en mayo próximo cumplirá 6 años. Sin ánimo de echarme porras, dice, lleva alrededor de 3.000 imágenes reparadas, desde Niños Dios y todas las relacionadas al nacimiento, santos como Justo Juez, San Judas Tadeo, Sagrado Corazón de Jesús, la Virgen de Guadalupe y muchos más. De forma autodidacta ha aprendido a trabajar imágenes hechas de pasta, yeso, fibra de vidrio, resina, incluso madera. Además, en los últimos meses ha aceptado algunas figuras de porcelana, un material complicado, pero ha buscado la técnica y materiales correctos. Hasta ahora, todos sus trabajos tienen buen resultado. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Mire, entregaron juguetes a niños que están en condiciones vulnerables. La entrega de regalos a niños y niñas en condición de vulnerabilidad en diferentes comunidades del municipio de Berriozábal y Tuxtla Gutiérrez cumplió con las expectativas planteadas por la organización civil Manos Unidas por Chiapas. La presidenta de la organización, Yulma Gordillo, dio a conocer que realizaron visitas a varias comunidades en donde hicieron la entrega de regalos a niños y niñas, además de que se llevaron a cabo una serie de actividades. Sostuvo que el objetivo de recaudar juguetes es para regalar sonrisas a las y los menores que más lo necesitan. Destacó que cada juguete es donado a la asociación que preside y se convierte en un motivo de aliento a las y los menores, por lo que no dudó en agradecer a quienes de manera desinteresada llevan a cabo estas donaciones, pues con su apoyo es posible cumplir con los objetivos planteados. En este punto hizo un agradecimiento especial a las y los alumnos de la telesecundaria número 80 por la donación de los juguetes para compartir sonrisas. Sobre las comunidades visitadas, dio a conocer que se llevaron a cabo las visitas a lugares como Cochumbac, San Francisco, San Andrés, Nueva Esperanza, estas en el municipio de Berriozábal, así como en el barrio San Roque y los cruceros de Tuxtla Gutiérrez. Reconoció que una de las características principales de la asociación que dirige es que se busca no solo entregar un regalo, sino promover valores que fomenten una mejora en la vida de quienes son visitados o beneficiados de manera regular con las acciones que se llevan a cabo a lo largo del año. Yulma Gordilla destacó que se continuará llevando a cabo actividades en beneficio de las personas en condición de vulnerabilidad a lo largo del resto del fin de año y el año 2023, por lo que invitó a quienes así lo deseen a sumarse a las mismas y en caso de requerir información se puede consultar la página oficial de Facebook Manos Unidas por Chiapas. Para TV Noticias de Cuarto Poder, José Ortega. De regreso aquí en Tuxtla Gutiérrez realizan el operativo No Compres Pirotecnia. A lo largo de los últimos días, las autoridades de Tuxtla Gutiérrez aplicaron el operativo No Compres Pirotecnia. Así lo dio a conocer el secretario de Protección Civil Municipal, Eder Fabián Mancilla Velázquez. Aclaró que en esta ocasión las acciones se realizaron con el objetivo de decomisar material con pólvora que no contara con los permisos de autorización, ya sea por producción, almacenamiento, distribución o venta, mismo que está establecido en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y que es competencia de la Secretaría de la Defensa Nacional. Ahora bien, Mancilla Velázquez destacó que desde los primeros días del mes de diciembre se realizaron visitas a diversos puntos donde se tenía reporte de lo antes mencionado para exhortar a los propietarios y persuadirlos al no almacenamiento y venta de este material de manera ilegal,
además de notificar a los establecimientos, tiendas departamentales, mercados públicos, incluyendo diversos domicilios particulares y cruceros de la ciudad capital. Asimismo, se dio difusión en diferentes medios de comunicación a través de entrevistas, videos y spots de radio, además de que se realizó la entrega de 2.500 volantes con información alusiva, esto último a través del DIF municipal. El responsable de la Protección Civil en la capital reconoció que el material que se pondrá a disposición de la Fiscalía General de la República es de alrededor de 112 kilos aproximadamente colectados en los últimos 2 días. En este mismo sentido, reiteró el llamado a la sociedad en general, pero principalmente a los padres de familia, para que hagan conciencia y se evite la compra de pirotecnia, porque la afectación y daño también es reflejado en las mascotas, incendios en casa-habitación, incendios en pastizales y contaminación del ambiente. Para TV Noticias de Cuarto Poder, José Ortega. Costará mucho tiempo liquidar una deuda de 13.000 millones de pesos, dice el presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso de Chiapas. En esta administración estatal se han hecho esfuerzos importantes no solo para gastar el dinero de manera responsable y transparente, también para abonar a la deuda que se acumuló en las últimas administraciones. Sin embargo, se trata de una cantidad considerable de recursos que aún se deben cubrir y que rondan en los 13.000 millones de pesos, enfatizó el presidente de la Comisión de Hacienda en el Congreso local, Felipe Granda Pastrana. Las autoridades han comentado, dijo, que se procura pagar hasta 800 millones de pesos de forma anual. Sin embargo, un golpe fuerte es que se tienen que cubrir montos de hasta 1.500 millones de pesos solo para el tema de los intereses. Que Chiapas tenga mejores números sobre lo que dicen las calificadoras internacionales crediticias, remarcó el diputado local, se debe a que ahora hay menos riesgos por los pagos que se han hecho en el tema de la deuda. Granda Pastrana comentó que en este gobierno se ha hecho un esfuerzo por atender el asunto, pero hay que esperar hasta 2024 para hacer abonos más significativos. Sobre las estimaciones para liquidar la deuda, comentó que debe existir un gobierno serio y responsable, hablando del que venga después de 2024, para que se continúen los trabajos sobre el asunto económico y no se pidan más créditos que generen nuevos endeudamientos. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Vamos a otro tema. Más de 19.500 empleos se han generado en la construcción de viviendas. La construcción de casas en la entidad durante este año ha significado la generación de 19.590 empleos formales, con una derrama económica de 1.183 millones de pesos que se quedan en la entidad con el pago de derechos, impuestos o compra de materiales, destacó Rocío Terán Cruz, delegada en Chiapas del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Del abanico de programas que se tienen, dijo, es el crédito tradicional de hasta 2.407.000 pesos el que mejor ha funcionado. En estos meses se entregaron 1.695 financiamientos que han representado un beneficio de 17.239 personas que cuentan con un patrimonio. Terán Cruz explicó que el instituto, como parte de los 50 años de creación, generó una serie de apoyos para darle certeza a las familias para saber con exactitud en qué fecha terminarán de pagar sus créditos. Los nuevos productos que se lanzaron son Crediterreno, que se trata de una opción que tiene el trabajador para hacerse de un pedazo de tierra para que en el corto plazo pueda edificar su vivienda. Otra buena noticia, refirió, es que se ampliaron las cantidades a otorgar en los financiamientos y ahora se eleva a 2.407.000 pesos. El tercer cambio importante del Infonavit se asocia con la edad. Ahora el límite es a los 70 años, debido a que notaron que los ciudadanos después de los 65 años aún gozan de prestaciones laborales y eso permitirá que otro sector de la población tenga la oportunidad de adquirir un terreno o un hogar. Finalmente, señaló que en el caso de Mejoravit es otra de las opciones que hay y el objetivo es ayudar a los solicitantes a ampliar sus casas o adecuarlas. Los cambios en este programa es que ahora se puede acceder al crédito para apoyar a una vivienda de un familiar y los plazos van de pago hasta 48 meses. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Mire, sobresale Tapachula en reconocimientos y premios que tienen que ver con la arquitectura.
La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano ha recibido en 4 años de gobierno 94 menciones, reconocimientos y premios nacionales e internacionales de arquitectura de obras realizadas a través del programa de mejoramiento urbano, dentro de los que sobresalen el Centro de Desarrollo Comunitario Parque Público en ex estación de ferrocarriles en Tapachula. Este espacio público, construido con el programa de mejoramiento, se realizó en una antigua estación ferroviaria y fue nominada al premio Mies Crown Hall Américas 2022. Esta estación de ferrocarriles funcionó desde inicios del siglo XX hasta 1998. Quedó en abandono, lo que dificultó las conexiones peatonales en la zona. En 2020 se intervino para convertirlo en un espacio cultural en el corazón de la comunidad. La estación se convirtió en un conector urbano con un parque, una zona cultural, baños, cafetería, áreas de picnic y canchas de básquetbol y fútbol, aprovechándose la estructura original del espacio e integrando edificios históricos existentes con áreas verdes. El conjunto incorpora abundante vegetación local, la cual define la paleta de colores del proyecto y se aprovechan para el confort climático de los espacios. Esta es una obra que tiene como autores a José Amurricia, Gabriela Carrillo, Israel Espín, Carlos Facio y Eric Valdés. Para TV Noticias de Cuarto Poder, Daniel García. Pasar de la informalidad a la formalidad, recomienda al comercio la Canaco. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, la Canaco Servitur, hizo un llamado a los comercios informales a conocer los beneficios de la formalidad y formar parte de ella. En este contexto, dijo que los comercios establecidos afiliados a esta Cámara Empresarial nos distinguimos por cumplir de manera responsable con las obligaciones correspondientes a la formalidad que impone la ley a fin de abonar a la construcción del desarrollo de la capital chiapaneca. El representante empresarial señaló que durante años la práctica del comercio informal, particularmente la de giros que ponen en riesgo la seguridad de la ciudadanía, ha afectado a la economía de todos los empresarios legalmente establecidos sin distinción de giros empresariales, por lo que desde este organismo siempre hemos estado a favor de ayudar a resolver esta problemática a través de la vía del diálogo y las negociaciones que logren detener este fenómeno, solicitando el ejercicio del Estado de Derecho a las autoridades correspondientes. Destacó que el principal compromiso de las cámaras es integrar a todas las empresas de todos los tamaños a la formalidad y con esto evitar la competencia desleal. Es por ello que hizo un llamado a todos los comercios para formalizarse y asumir las responsabilidades y ventajas que esto implica, reflejándose en beneficios para toda la población. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. Continuamos con más información porque la crisis también pega en la venta de frutas. Al cierre de este 2022, la crisis sigue pegando a los pequeños comercios. En el caso de la venta de frutas, también no han repuntado. Uno de los factores es que algunos productos han duplicado sus precios por la temporada. De acuerdo con Pedro, uno de los vendedores en el mercado Juan Sabines, la venta de uvas en todas sus variedades es muy común en estas fiestas decembrinas y por ello los precios se disparan en los últimos días, principalmente cercanos a la cena del fin de año. En este sentido, precisó que durante la temporada de verano el precio del por kilo de uva es de 70 pesos, 80 pesos, mientras que en diciembre el precio llega a 120 o 130 pesos el kilo en cualquier variedad. Al menos en este mercado, los vendedores de esta fruta sostienen que la venta no es la que esperaban, pues la crisis económica no ha permitido que las familias adquieran más de un kilo, incluso adquieren pocos kilos porque saben que no se venderán en su totalidad. La tradición indica que la noche de Año Nuevo se consumen 12 uvas que representan los meses del año siguiente y se puede pedir un deseo por cada mes. Sin embargo, en este año se consume su consumo está condicionado por el tema de la pandemia y la economía. El vendedor comentó que la gente ya no consume como antes. Antes consumían mucho, ahorita no. Y por el precio también mucha gente no tiene recursos para cumplir este deseo. Cabe destacar que también otras frutas que se usaban en la temporada ha elevado su precio. Por ejemplo, una piña que normalmente cuesta 15 pesos está en 25 pesos. La manzana, que está a 40 pesos normalmente, ahora está en 60 pesos. Y lo mismo ocurre con la caña, manzanita, manzana roja, ciruela pasa y las pasitas. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. En Chiapas se impulsa la apertura e instalación de empresas.
Carlos Alberto Salazar Estrada, secretario de Economía y del Trabajo, comentó que tomando en consideración que en Chiapas el 95% de las unidades de negocios son microempresas, la vinculación con ellas ha sido fundamental para escuchar sus necesidades e inquietudes. Por ello, realizaron diálogos empresariales permitiendo mayor precisión en las acciones. Indicó que a lo largo del año brindaron más de 1.500 asesorías personalizadas y apoyos, como la creación del catálogo de productos en Meta, diseño gratuito de logotipos y etiquetas, asesoría para aperturas de empresas, ventanillas de atención del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, la certificación de marca Chiapas, el pago de registro de marca y el pago para el código de barras. Este año, como estrategia transversal para atraer más inversiones al estado, promovieron la alianza estratégica con municipios a través de la firma de convenios de colaboración en una primera etapa con 26 ayuntamientos. La mejora regulatoria se ha convertido en una política pública para la construcción de un estado incluyente y moderno, así como para la promoción de una economía diversificada e innovadora. Por ello, participaron en la integración del Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios. Se implementó la plataforma electrónica Registro Estatal de Trámites y Servicios, donde publicaron 936 cédulas que el gobierno del estado ofrece y que antes no estaban a disposición. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Continuamos con más temas y estos accidentes que han tenido un incremento en este 2022, dicen especialistas. Durante este 2022, los reportes que tiene la Secretaría de Salud indican que se ha presentado un aumento de forma seria en el número de accidentes que se han registrado en la entidad, sobre todo en los jóvenes, precisó José René Sánchez Espinosa, médico especialista en urgencias en el Hospital Dr. Jesús Gilberto Gómez Maza. Dentro de las tres principales patologías que se atienden, mencionó, se encuentran con muy alta frecuencia los accidentes viales y a lo largo del año se reciben entre 3 y 5 pacientes que presentan lesiones por trauma en una sola guardia. En un año, explicó, la temporada decembrina es la que refleja un repunte en los accidentes de vehículos y en algunos casos los pacientes tienen el antecedente de estar expuestos al consumo de alguna sustancia tóxica o que no fueron preventivos a la hora de manejar. El especialista en urgencias comentó que las mayores incidencias impactan en personas jóvenes y está afectando seriamente a este tipo de población en la entidad y en la capital, que básicamente repercute en la salud. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Realizan cursos de capacitación continua. Vea la información. José Manuel Rosado Pérez, director del Tecnológico Nacional de México, Campus Tuxtla Gutiérrez, señaló que han contribuido a la capacitación, actualización y profesionalización que forma parte de la acción cotidiana de los docentes de educación básica en colaboración con la Secretaría de Educación en el Estado. Como parte de esas estrategias educativas que existen actualmente en favor de los docentes, se llevaron a cabo los cursos de educación continua durante 10 días en las instalaciones del instituto en coordinación con la dependencia. Los cursos que se impartieron estuvieron a cargo de los docentes de este instituto, quienes participaron arduamente para llevar los conocimientos a escuelas de diversos municipios de la entidad chiapaneca. El objetivo de estos fue desarrollar en los docentes de educación básica las competencias profesionales en el uso y aprovechamiento de estrategias didácticas relacionadas con el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas e inglés en diferentes niveles educativos de educación básica. Entre los cursos impartidos destacan didáctica para el desarrollo del pensamiento matemático, en donde participaron 23 grupos de los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Las Rosas, Villa Flores, Motocintla, Tapachula, Simojobel, Tonalá, Huehuetán, Tila, Huixla, Jiquipilas, Las Margaritas, Ocosucuautla, Pijijiapan y Palenque. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Los proyectos de Ecosur ganan concurso internacional. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, presentó los pósters ganadores del concurso Exposición de Experiencias y Conocimientos de la Agricultura Familiar. En la lista de los 15 seleccionados sobresalen dos proyectos del Colegio de la Frontera Sur. Los ganadores del concurso fueron expuestos en el marco del Encuentro Latinoamericano y Caribeño del Diseño de las Naciones Unidas para la Agricultura Familiar, que tuvo como objetivo visibilizar y difundir los valiosos y diversos conocimientos presentes en la región en este ámbito. Se trata de Ana Nadal y Astra Berta Nazar Beltelspacher, que lleva un
título de trabajo Agricultura Familiar y Resiliencia Comunitaria, resistiendo la COVID-19 en poblaciones indígenas mayas de México, y el trabajo de la maestra en Ciencias de Recursos Naturales y Desarrollo Rural Maritza Citlali Alvarado y Hans van der Wolf del Grupo Académico de Agroecología de COSUR, quienes realizaron el trabajo de evaluación multicriterio y uso de suelo en unidades familiares del Marqués de Comillas, Chiapas. Estos trabajos seleccionados representan a más de 15 territorios de América Latina repartidos en 6 países y una subregión. Las propuestas surgieron de organizaciones de agricultores familiares, entidades gubernamentales, universidades, centros de investigación, organismos de integración regional y fundaciones. Para TV Noticias de Cuarto Poder, Daniel García. Mire, crearon una asociación ante la falta del derecho al agua. Chenaló es un municipio indígena tzotzil con más de 47,000 habitantes. De acuerdo a datos de la Secretaría de Bienestar, en el informe anual de situación de pobreza y rezago social 2022, la totalidad de su población se encuentra en situación de pobreza y alrededor de 26,900 personas no tienen acceso al agua. Con el propósito de que su voz sea escuchada y poder realizar gestiones e incidencias para solucionar la situación precaria de acceso al vital de las poblaciones que habitan esta demarcación, representantes del patronato de 8 localidades indígenas conformaron la Asociación de Patronatos de Agua del municipio de Chenaló. Fue a través de un acuerdo comunitario que la asociación se comprometió a trabajar en favor de la vida de las niñas y niños, jóvenes, personas, adultos mayores, así como de las mujeres que día a día luchan por tener el vital líquido en cada uno de sus hogares. El agua es parte de nuestra cultura e identidad y es nuestra vida, indican en un acta. De acuerdo al integrante del Círculo de Fortalecimiento Institucional de la Asociación Civil Cántaro Azul, Erika Ramírez, destacó que la mayor parte de sus localidades enfrentan diversos problemas al acceso y abastecimiento de la calidad del agua. Para resolver la situación han tenido que recurrir al acarreo de fuentes lejanas, problemática que a corto y a mediano plazo afecta a la salud de la población. Para TV Noticias de Cuarto Poder, Daniel García. Avanza el circuito del Paseo Sabinal en Tuxtla Gutiérrez. Luego de un recorrido de supervisión de obras públicas del Estado, Ángel Torres comprobó el avance de los trabajos de la zona norte del circuito del Paseo Sabinal en Tuxtla Gutiérrez. Sostuvo que esta obra no es más que justicia social y el cumplimiento a la instrucción precisa del gobernador Tiles Candón Cadenas de impulsar espacios dignos y de calidad, pero sobre todo, dijo, funcionales, en donde las familias chiaparecas puedan pasar momentos de esparcimiento. El circuito completo cuenta con 2 paseos en los márgenes del río Sabinal. El primero, el de la zona sur, se concluyó hace unos meses, en donde recientemente se realizó la Villa Navideña, y el segundo es el que se encuentra en construcción. Contará con jardineras, andadores, ciclovía, área de ejercitación, cunetas, entre otras acciones. En 2023, algunos sectores vulnerables tendrán más recursos y apoyos del gobierno federal, dice el diputado Yaven Abarca. Mire, le comparto esta información y es que el diputado federal Jorge Yaven Abarca afirmó que el presupuesto de egresos 2023 aprobado en la Cámara de Diputados garantizará el bienestar de más de 2,000,000 de beneficiados de diferentes programas sociales en Chiapas, de manera especial adultos mayores y personas con discapacidad. Y en este marco, el legislador suchiapaneco expresó que este presupuesto que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador es con sentido humano, ya que privilegia grupos en situación de vulnerabilidad. El presupuesto de egresos 2023 garantiza el bienestar de adultos mayores y personas con discapacidad a través de programas sociales que serán entregados de manera directa. En Chiapas serán beneficiados más de 2,000,000 de ciudadanos, dijo el legislador federal. Inicia operativo Fuerza de Tarea Regional de la Zona Militar. Ayer domingo 25 de diciembre se dio el banderazo de inicio del operativo Fuerza de Tarea Regional de la 7ª Región Militar, que se implementará en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Ocosocuautla y Berriozábal, con la finalidad de trabajar en coordinación con fuerzas federales, estatales y municipales para garantizar la paz y la seguridad de las familias chiapanecas, de acuerdo con el plan estratégico del gobierno federal. En este marco, encabezado por el general de brigada, diplomado de Estado Mayor
Juvenal Cortés González, comandante de la 31 Zona Militar. La comisaria general Gabriela Cepeda Soto destacó que por acuerdo de la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad Estatal se fortalecen las estrategias en materia de prevención y combate de conductas delictivas. En coordinación, el Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado y Policía Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ocoso Cuautla y Berriozábal están llevando a cabo el operativo Fuerza de Tarea Regional de la Séptima Región Militar con la participación de más de 280 elementos de las corporaciones, con el objetivo de fortalecer las acciones de seguridad para mantener el orden, la paz y la tranquilidad en el estado de Chiapas. La UNACHA ha solventado una deuda histórica gracias al apoyo del gobernador, dice el rector de la máxima casa de estudios. Le quiero comentar esta información. Mire, la UNACH ha tenido en el gobernador Rutilio Escandón Cadenas a su más grande aliado, dado que con su generosidad y apoyo comprometido ha sido posible el pago de adeudos históricos que en conjunto ascendían a 4,363,957,325 pesos y que han sido pagados en 4 años de esta gestión, subrayó el rector Carlos Faustino Natarén Nandayapa al rendir su 4º informe de actividades ante el Pleno del Consejo Universitario. En su mensaje externó que, sumado al manejo responsable de las finanzas, fortalecido con alianzas estratégicas entre diferentes actores, el gobierno federal, se recibieron también recursos extraordinarios por más de 2,000 millones de pesos, y de esa manera el presupuesto de la universidad recibió entre 2018 y 2022 un crecimiento de un 50.36%, pasando de 1,645,449,585 pesos a 2,474,021,695 pesos, dijo el rector. Abundó que con apoyos extraordinarios de la Secretaría de Educación Pública para Acciones de Obra, en esta gestión rectoral 2018-2022, se logró la captación de recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples por 126,344,744 pesos, haciendo especial mención que de estos, 25.6 millones se destinan para hacer realidad la sede de Nuevo San Juan Chamula, esto en materia de infraestructura. Lunes 26 de diciembre del 2022, portada y contraportada del periódico Cuarto Poder del día de hoy, lleva el gobernador Rutilio Escandón Cadenas regalos a niñez de la Casa Hogar del DIF. Desea Dan Augusto fiesta cálida y armoniosa. El presidente López Obrador destaca la calidad de aspirantes, tienen su propio estilo y le convienen al país, asegura. En cabeza de la iglesia, la misa de Navidad. Este gobierno ha hecho más con menos, dice el Poder Legislativo. La recaudación se traduce en más obras, señala el secretario de Hacienda, Javier Jiménez. En la contraportada en San Cristóbal de las Casas, 3 lesionados en encontronazo carretero. En la sección de opinión, hoy están mi compañero Ciro Castillo, Carlos César Núñez, mi compañero Hugo Ochoa Ramírez, el maestro Catón, Rafael Oret de Mola, Miguel Ángel Sosa y Gustavo Alanis Ortega. Portada y contraportada del Cuarto Poder de hoy, lunes 26 de diciembre del 2022. El mapa de Chiapas aparece hoy en 4 colores, color blanco, celeste, verde y amarillo. La parte en blanco, que es prácticamente la mayor parte del territorio chiapaneco, indica vientos del norte y noreste. La parte en celeste indica temperaturas bajas y se va a registrar en la región de la Sierra Mariscal y de los Llanos. La parte en verde indica temperaturas moderadas y se va a registrar en la región Valle Soque y la zona del Soconusco. La parte en amarillo indica temperaturas altas y se va a registrar en la región Frailesca y el Istmo Costa. El ambiente diurno será templado a cálido en la mayor parte de la región, así como caluroso en Guerrero y Costa del Pacífico, con temperaturas máximas de 34 a 36 grados centígrados. Tome sus precauciones por los cambios de climas en municipios y regiones de Chiapas. Y bueno, con eso nosotros llegamos a la conclusión de esta primera emisión. En punto de las 2 de la tarde le tendremos más información. A nombre de todo el equipo, nuestros compañeros Marcos Osorio, Max Otero, en los sistemas informativos, el ingeniero Armando Barrientos, en la edición Alex Orozco,
Gustavo del Carmen, en la realización el ingeniero Juan Carlos. Carlos César, gracias, buenos días. Gracias a ti, Adolfo, sobre todo a usted que nos ve y nos escucha. Gracias, que tenga un buen inicio de semana. Hasta mañana.